A partir del próximo lunes, los parques y reservas nacionales van a comenzar una apertura gradual al público. El ministro de Agricultura, Antonio Walker, anunció que el 21 recintos del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado van a reabrir sus puertas en 7 regiones. La medida corresponde al plan gradual de apertura que tendrá a fin de mes la totalidad de las unidades abiertas. Se busca con esta primera etapa entregar una alternativa de bienestar a las personas por el beneficio del contacto con la naturaleza. Desde la CONAF aseguraron que el plan de reapertura contempla todas las medidas de resguardo para garantizar la protección de los guardaparques y de los visitantes en el contexto de la pandemia.